Está nerviosa. Que canta a la vez que toca el arpa, que tiene muchísimas cuerdas. Es súper difícil la coordinación. Diferente, ¿verdad? Súper distinto. Conseguido que la tele, que es tan loca y donde corremos todos y gritamos mucho y damos muchos saltos, de repente he dicho, tengo que salir despacio. ¡Y darte un gran aplauso! Pero es verdad, ¿no? Que de repente... Has hecho que todo baje aquí, que nos quedemos todos un ratito tranquilos. Contadme cosas, chicos, contádselas a ella mejor. Inés, soy ultra fan de tu propuesta. Me encanta que vengas con el arpa. La primera vez te dimos un ticket dorado y viniste casi el tirón. Pero hoy, o sea, me falta. Porque estamos en un nivel muy fuerte, pero esto no quiere decir que sea un error. Tienes que seguir haciendo lo que estás haciendo y trabajar muy duro lo que estás haciendo, pero por favor, sigue, sigue por esa línea porque tu propuesta es muy bonita, de verdad. Gracias. Pues sí, yo creo, coincido además con Carlos, creo que lo que te diferencia del resto sobre todo es el arpa, el que tú puedas tocar el arpa a la vez que cantar. No sé lo complicado que tiene que ser porque tú estás apoyando el arpa sobre ti, entonces bueno, imagino que será complicado a la hora de poder cantar. Está increíble que tú tengas tu estilo, que lo marques bien, pero es verdad que hay actuaciones que llegan más que otras. En tu caso, ha faltado un poquitito más. Dentro de lo que sueles hacer, que es como todo muy pequeñito y muy bonito, pero a mí personalmente no me ha llegado como me hubiera gustado que me llegara tu actuación. Pero felicidades por el trabajo, de verdad. Inés, buenas noches, cariño. Como bien sabes, te dimos el ticket dorado sin pensarlo porque fue una actuación espléndida. La que tuviste. Hoy sigues en tu línea porque tienes un estilo propio, eso es importantísimo. No te pareces a nadie, tocas el arpa, cantas, pero hoy yo no te he entendido nada de lo que has cantado. Y no has cantado en inglés, ¿a que no? Sí. ¿Has cantado en inglés? ¿Has cantado en inglés? Claro. Pues para mí es que yo no te había entendido. ¿Tengo arte o no? Yo creía que ibas con segundas, ¿eh? No, creía que ibas con segundas. Vale. A mí me encantas. Ya te digo que me encantas. Igual que mi compañero, te dimos el ticket dorado, pero es que hoy te ha faltado esa cosita. No sé qué. Pero te ha faltado. Pero yo te felicito, porque me encantas. Gracias. ¿Vale? Vamos. ¿Continúas? A ver qué le ha parecido al público, a ver si le has llegado un poquito más. Respira, ¿qué te pasa? Se da la vuelta cuando no la veis y hace... Y respira. Bueno, es normal. 70, ¿no? Con 2, es lo que hay en la cifra a batir. El porcentaje más bajo hasta el momento, ese es el que tienes que superar. Vale, tranquila, mi amor. Estás bien, está muy bien. No pierdas la oportunidad de ver todo el talento que ha pasado por nuestro escenario. Suscríbete al canal oficial de YouTube de Idol Kids.